Hola, bienvenidos nuevamente a Salud en Casa. Hoy día vamos a hablar acerca de una condición que se llama esclerosis múltiple. Probablemente para muchos de ustedes esto sea un término con el cual ya pueden estar familiarizados en cierto grado. Sin embargo, para muchos otros no es así. Les voy a explicar un poquito qué cosa significa esclerosis. Esclerosis es el endurecimiento de algo. Cuando hablamos de esclerosis múltiple, estamos hablando de una enfermedad que afecta a ciertas estructuras de los nervios. Los nervios son como cables que transmiten un impulso eléctrico, son como cables de cobre, los cables que podríamos tener en la casa. Esos son los nervios. Y así como los cables eléctricos están envueltos por una membrana aislante para evitar los cortocircuitos, nuestros tractos nerviosos, nuestros cables nerviosos, también están envueltos por una vaina que está constituida por una sustancia que se llama mielina. Cuando hablamos de esclerosis múltiple, estamos hablando del daño, del deterioro como consecuencia de una inflamación que de menos a más va mellando, ¿no?, de manera constante y soterrada la estructura de esta vaina de mielina, y efectivamente eso va a empezar a generar una serie de síntomas que pueden pasar desapercibidos, que no son muy impactantes en la funcionalidad de la persona. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad que está dentro de un grupo grande de enfermedades llamadas enfermedades autoinmunes. Hemos hablado en anteriores oportunidades acerca de la famosa tiroiditis de Hashimoto como una enfermedad autoinmune. Hemos hablado acerca de la diabetes mellitus insulino dependiente o diabetes tipo 1 como una enfermedad autoinmune. Y vamos a seguir hablando acerca de muchas enfermedades autoinmunes. Pero, ¿qué cosa significa una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es aquella que se produce en una persona en donde su sistema inmunológico, su sistema de defensa, ha perdido la capacidad de diferenciar lo propio de lo ajeno. En condiciones normales, nuestras defensas, nuestra inmunidad, tiene la capacidad extraordinariamente selectiva de saber qué célula es nuestra o qué estructura corporal es nuestra y cuál es la que viene de fuera, cuál es la extraña. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, somos infectados por algún microbio, nuestro sistema inmunológico puede identificar bien a ese microbio, reconocerlo como extraño, reconocerlo como nocivo, atacarlo y así nos defiende. Cuando esta capacidad, y lo mismo pasa en el cáncer, diariamente tenemos miles de células que pueden ser cancerígenas o cancerosas y nuestro sistema inmunológico la detecta y la ataca y la destruye. Por eso es que no siempre hacemos cáncer, sino hasta bastante viejitos. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, nos estamos refiriendo a una condición en donde nuestras defensas se han vuelto locas, se han desorganizado, nos han desconocido y nos empiezan a atacar. Como consecuencia de este ataque constante, ¿no?, protervo, insidioso, nuestro organismo se inflama. Y al final de la inflamación lo que viene es la fibrosis, la cicatrización. Por eso es que en la esclerosis múltiple hay un trastorno autoinmune que afecta a la mielina, que es esta sustancia que se encarga de envolver a las células nerviosas, sobre todo a los cables de las neuronas. Y una vez que esto se produce, el impulso eléctrico puede salir disparado por todas partes porque ya no hay posibilidad de que se conduzca de manera ordenada. Eso es lo que pasa en la esclerosis múltiple. Dicho esto, entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica degenerativa que tiene diferentes grados de severidad, que es muy lenta en su progresión, que se caracteriza por tener episodios de crisis y remisiones, y con los años podría complicarse y hacerse mucho más severa. Hay algunos factores de riesgo, sobre todo el familiar, la deficiencia de vitamina D, que vamos a analizar más adelante, pero lo importante es saber que los síntomas pueden variar dependiendo de la localización dentro de nuestro sistema nervioso, empezando por el cerebro, bajando por la médula y por los nervios que nos dan inervación a todo nuestro organismo. Dependiendo la zona en donde se presenten
los primeros cambios inflamatorios y degenerativos como consecuencia del ataque de esta autoinmunidad es que nosotros podríamos tener síntomas tan sutiles como, por ejemplo, perder el equilibrio, podríamos tener adormecimientos, debilidades, podríamos tener alteraciones visuales, podríamos tener la sensación de que nos ha pasado electricidad por algún lado. De hecho, hay un signo muy famoso dentro de la evolución de esta enfermedad que se llama signo del ermite, en donde cuando uno baja el cuello siente pues una electricidad que recorre por la espalda. Y así, esto puede ser por crisis. Hay episodios donde se presentan, visión borrosa, ¿no? Puedes perder la visión en algún momento, trastornos visuales, podrían afectar los órganos de nuestros sentidos, la fuerza, y así con el tiempo se pueden ir instaurando hasta que llegue un momento en que nuestra funcionalidad, nuestra capacidad de poder hacer más cosas o tener una vida productiva se ve afectada. Frente a esto, tenemos que buscar ayuda, porque lo más probable es que la mayor parte de las personas que tienen esclerosis múltiple en sus inicios piensen que es estrés, y no necesariamente es así. La esclerosis múltiple, entonces, siendo una enfermedad que se caracteriza por tener episodios de crisis, recaídas y remisiones, podría dejarnos pensar en todo caso que la evolución y el pronóstico dependerán de estos, y de estos episodios de crisis y recaídas. Y por otro lado, podríamos entender también que hay diferentes formas de severidad, que a veces no es fácil predecirlas. Podríamos tener pacientes con esclerosis múltiple que tienen un episodio de crisis y nunca más, pacientes que van y vienen recayendo continuamente hasta pasar una forma secundaria y rápidamente progresiva, que va con muchas complicaciones como convulsiones y compromisos mucho más severos dentro de nuestro sistema nervioso central. Lo cierto y lo concreto es que existen factores de riesgo como, por ejemplo, la edad. Entre los 16 y los 65 años, el sexo es más común. Estrés veces más frecuente en mujeres que en varones, el clima en zonas templadas se ha visto una mayor incidencia, la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo importante para la esclerosis múltiple, la historia familiar, historia de infecciones, también podrían explicar la presencia de esclerosis múltiple en algunas personas. Con respecto al tratamiento, es poco lo que se ha podido avanzar, pero cada día se van descubriendo nuevos medicamentos, sobre todo unos llamados anticuerpos monoclonales, que son un tipo de proteína que tienen la particularidad de evitar la progresión de la enfermedad bloqueando esta autoinmunidad. Todavía no hay mucho más con respecto a la remisión o a la curación. El pronóstico podría depender del grado de severidad de la enfermedad. Lo cierto es que el encargado, el especialista en manejar todos estos problemas es el neurólogo. En nuestro país tenemos muchísimos y muy buenos neurólogos que se han dedicado a trabajar en favor de los pacientes con esclerosis múltiple. Espero que lo tengan claro, no olviden lavarse las manos, abran las ventanas y nos vemos en la próxima entrega.